Instrumental insemination is an essential tool for both research and stock improvement. Our increasing knowledge of bee genetics and the advances in molecular techniques offer new opportunities in bee breeding. Improvements in equipment design provide high repeatability and personal choice in techniques. With proper treatment and care, instrumentally inseminated queens perform as well as naturally mated queens. The insemination procedure is presented here in step-by-step detail with troubleshooting sections to help you avoid common mistakes. My goal is to help you utilize instrumental insemination and take advantage of the potential this offers. En la naturaleza, la reina abeja se aparea aleatoriamente con zánganos de diversos orígenes genéticos. La inseminación instrumental proporciona la capacidad de controlar el apareamiento, permitiendo el estudio genético de la abeja y el desarrollo de poblaciones seleccionadas. La secuenciación del genoma de la abeja reina brinda oportunidades excitantes. Estamos comenzando a entender la función de ciertos genes y con ello podemos aprender cómo inactivarlos o activarlos para controlar las enfermedades y la resistencia a parásitos. Para asegurar el éxito con la inseminación instrumental, cada paso del procedimiento, desde el acoplamiento de reinas y de zánganos al establecimiento de reinas en colonias, debe darse con la atención apropiada. El primer paso en el proceso es proporcionar condiciones óptimas en el acoplamiento de la reina y del zángano. Esto requiere de poblaciones fuertes, sanas, bien alimentadas, que estén libres de parásitos, de enfermedades y de tratamientos con productos químicos. La producción de zánganos es tan importante como el apareamiento de la reina. Los zánganos producidos tienen un alto índice de desgaste y son altamente sensibles a tensiones. Para facilitar el trabajo, las reinas vírgenes y los zánganos pueden ser conservados en reservas de poblaciones, pero se debe tener en cuenta que el zángano maduro es muy perecedero y las abejas reinas pueden sufrir lesiones de abejas trabajadoras agresivas. Para las reservas de las poblaciones, se debe usar abejas reina no conservadas que hayan sido bien alimentadas y abastecidas de crías jóvenes. Aquí se puede observar el tablero divisor de cloaca, usado para crear un área libre de manutención en la tapa de la población. Para obtener mejores resultados, utilice condiciones adecuadas que permitan mantener la calidad. Establezca cada reina virgen en una colonia. Las reinas pueden ser enjauladas, ya que son extremadamente activas y pueden alzar el vuelo. La edad óptima de las reinas vírgenes para la inseminación es de 5 a 10 días postaparición, aunque esta variará con la estación y la reserva. Los zánganos, que son más tardíos en su desarrollo, deben tener por lo menos 2 semanas de edad o más. Y recuerde intentar limitar las prácticas tanto cuanto sea posible. Dr. Lloyd Watson demostró la primera inseminación exitosa usando herramientas elaboradas por él. Este dispositivo utiliza una jeringuilla y una cama de madera que atan a la reina a un hilo de seda. Un par de forceps se utiliza para levantar el aguijón. El instrumento de Mackensen ha sido usado desde finales de los años 40 hasta los años 80. Es el prototipo del cual muchos otros aparatos modernos han sido desarrollados. Sus movimientos simples son hechos deslizando los ganchos y la jeringuilla. Los diseños modernos utilizan micromanipuladores que ofrecen mayor precisión y permiten altas repeticiones. El instrumento Shedley, construido en Alemania, hace uso de una jeringuilla micromanipulada, junto con bastones y ganchos que facilitan una mayor precisión. Los ganchos pueden ser movidos a lo largo de la base. La jeringuilla se balancea hacia adelante y atrás, ofreciendo mayor precisión. El Shedley Compacto 2 tiene una base acortada para acomodar una gama más amplia de microscopios y se puede también ser ajustado para el usuario zurdo. La presión de los forceps se pueden observar aquí y el instrumento se puede actualizar con una jeringuilla de Harbo. La jeringuilla Harbo, de capacidad larga, es más versátil. Tiene tubos y extremidades de almacenaje capilares desmontables, proporcionando una capacidad ilimitada que provee un medio fácil para almacenar el semen. El micrómetro contenido en un soporte separado se utiliza para medir exactamente el volumen del semen. El instrumento Swenty, hecho en Dinamarca, está diseñado en un plano vertical. Cuenta con un micromanipulador de bastón para manejar los ganchos de la jeringa, reduciendo el movimiento de la mano.
Los instrumentos europeos, como el Schaeffler y el Swenty, mostrados aquí, utilizan una jeringuilla estándar con una capacidad de 50 microlitros. El instrumento simplificado de Kühnle-Leinland está diseñado para ser económico y fácil de armar. Este dispositivo utiliza un par de forceps sustituyendo el gancho del aguijón. El instrumento Lachau fue diseñado después del instrumento Kühnle-Leinland, haciendo uso de una jeringuilla micromanipulada. Hecho en la República Checa, el instrumento de Beasley es un híbrido entre el Mackensen y los modelos alemanes. Este utiliza una jeringuilla de gran capacidad. Hay una gran variedad de instrumentos manufacturados, como también muchos instrumentos hechos en casa, como este instrumento de oro plateado hecho por el joyero Mark Jones. Al elegir el equipo, considere estos puntos: precisión y capacidad de repetición, una amplia gama de movimientos, la opción es el diseño de la jeringuilla y el tipo de gancho o de forceps utilizado. Primer paso es recoger los zánganos para la colección del semen. Una jaula proporciona fácil acceso a los zánganos. Los zánganos tienen un alto índice de agotamiento y grandes pérdidas pueden ocurrir durante el apareamiento. Cerciórese de conservar suficientes zánganos. El primer paso es la eversión parcial. En esta etapa se contrae el abdomen y la córnea queda expuesta. Estos son estructuras similares a unos cuernos, como se puede observar aquí. El segundo paso es la eversión completa. Aquí puede observar el endófalo invertido completamente y el semen expuesto. El semen expuesto se reclina sobre una cama de moco, siendo así fácilmente distinguible. El semen es de color cremoso veteado comparado a la capa blanca del moco. Para obtener una eversión parcial, agarre el zángano por la cabeza y el tórax. Machaque el tórax sosteniendo el zángano dorsal y ventralmente. Durante la eversión parcial, los músculos abdominales se contraen causando una sensación dura al tacto. La presión no se debe aplicar en el anterior de los lados del abdomen durante esta etapa, siendo extremadamente cuidadoso para evitar desintegrar el abdomen. Para obtener la eversión completa, aplique presión a lo largo de los lados del abdomen con el pulgar y el índice, trabajando de la base hacia la extremidad del abdomen. Ruede sus dedos hacia adelante con un movimiento fuerte y constante. Esto invertirá el endófalo y expondrá el semen. Si es diestro, obtenga la eversión parcial usando la mano derecha. Luego transfiera el zángano a la mano izquierda antes de terminar la eversión. Esto dejará la mano derecha libre para ser usada en el resto del proceso de inseminación. Durante este procedimiento, sostenga el zángano hacia abajo para evitar que el endófalo llegue a sus dedos. Esto causará contaminación. Durante el proceso parcial de la eversión, los zánganos defecan seguido, especialmente cuando han sido conservados. Las heces son muy ácidas y pueden causar irritación de piel y de ojos. Tenga cuidado de llevar los zánganos cerca de la cara y manténganos lejos del equipo de inseminación durante el proceso de eversión. El semen es un medio rico en nutrientes para el crecimiento bacteriano. Cuidado se debe tomar para no contaminar el semen, los ganchos o la extremidad de la jeringuilla. Esta es una prueba para determinar madurez del zángano. Si el abdomen no se contrae, el zángano no ha madurado. Note la carencia del color en la córnea. Este color indica que el zángano no es maduro. Deseche y escoja otro zángano. Aprecie en este zángano el color naranja-amarillo de la córnea, indicando la madurez del zángano. Si el zángano está muy maduro, el endófano puede reventar cuando está siendo manipulado. Recuerde estos puntos. Para la eversión parcial, agarre la cabeza y el tórax. Machaque el tórax para estimular la eversión. Evite usar presión en el abdomen y pruebe la madurez del zángano. Esto ahorrará tiempo más adelante. Para la eversión completa, aplique presión desde la base hacia la extremidad del abdomen. Tenga cuidado para evitar la contaminación. Luego coloque el endófalo hacia el microscopio para la recolección del semen. Al disponerse para la recolección del semen, primero debe cerciorarse de que la jeringuilla esté arreglada correctamente. Trace un espacio
de aire pequeño dentro del extremo de la jeringuilla y cerciórese de que el émbolo está trazado adelante para así mantener suficiente espacio para la recolección del semen. Recolecte aproximadamente medio microlitro de solución salina en la punta. Acerque al foco el endófano del zángalo y la punta de la jeringuilla. Expulse una gota de solución salina sobre el semen del endófalo, manteniendo el espacio de aire. La solución salina se utiliza para mantener el contacto con el semen. Elimine la capa superior del semen. Después de que el semen es recogido del endófalo, permita la entrada de otro espacio de aire junto con una gota de solución salina para prevenir que el semen se seque mientras se invierte el siguiente zángano. Deje caer la gota de solución salina y el espacio de aire sobre la cobertura del semen del siguiente zángano. Acerque la punta hacia el semen, nuevamente evitando el contacto con la capa del moco. Utilice la punta para eliminar la capa superior del moco del semen. No recoja ninguna burbuja de aire con el semen. Si accidentalmente recoge moco durante el proceso de extracción del semen, utilice el siguiente procedimiento para eliminarlo. Recoja algunos microlitros de solución salina en la punta. Succione y expulse para aflojar el moco de ella. Una vez se afloje, expulse el moco con solución salina adicional. El moco puede acumularse en la extremidad de la jeringuilla, causando taponamiento. No permita la acumulación de presión en la jeringuilla. Si el moco se afloja en la extremidad, esta debe ser quitada y lavada. Recoja una gota de solución salina para hacer contacto con el semen en el endófalo. Esté seguro de evitar la capa de moco. Desnate el semen del endófalo y evite la colección de burbujas y de solución salina. Una vez que la extracción es completa, la columna del semen debe ser uniforme, sin burbujas de aire o áreas ligeras. Las áreas ligeras indican generalmente el uso de demasiada solución salina. Para colocar a la reina en el tubo, primero ponga la cabeza de la reina en el tubo de respaldo. Mantenga el sostenedor contra el tubo de la reina. La reina debe retroceder dentro del sostenedor. Colóquelo sobre la válvula de dióxido de carbono y sitúe correctamente a la reina. La reina debe quedar inmóvil. Si el tubo no está aferrado a la reina, sostenga a la reina hasta dejarla inmóvil. El dióxido de carbono es utilizado para anestesiar a la reina durante la inseminación. Después, coloque a la reina en el ángulo de 45 grados de modo que el lado superior dorsal del abdomen esté a la derecha y el lado inferior ventral a la izquierda. Los ganchos se deben colocar sobre el sostenedor de la reina a nivel del abdomen. Hay una variedad de ganchos y forceps disponibles para manipular el aguijón. Todos están diseñados para levantar la estructura del aguijón. El gancho ventral, con su curvatura angular, está diseñado para estabilizar el lado ventral del abdomen durante el procedimiento de la inseminación. Los forceps de Shisley se fabrican sobre una manija. Los forceps están activados por un botón. Para obtener mejores resultados, utilice una presión suave para poder así agarrar el aguijón por su extremo. Con los instrumentos simplificados, se utiliza un método ventral de gancho y de forceps. El gancho ventral se coloca en posición. Posteriormente, el aguijón se agarra y se levanta con el forceps. Otra opción es el gancho perforado del aguijón. Este instrumento está diseñado con un agujero para enroscar el aguijón. Para utilizarlo, coloque el gancho sobre el aguijón y enrósquelo a través del agujero. Lleve el gancho a la base del aguijón y levántelo. Mientras levanta el aguijón, la curvatura del aguijón evitará el desliz. Otra opción es el gancho perforado o la joya de rubíes. La ventaja es la transparencia del rubí. El rectángulo en la superficie inferior de la joya dirige el aguijón en el agujero. El gancho de la joya se utiliza de manera similar al gancho perforado. Una vez que se enrosca el aguijón, la curvatura servirá como seguro mientras se levanta. El gancho clásico para el aguijón tiene una forma aplanada y rotulada, que es utilizado para levantar el aguijón.
Esta ha sido sustituida en gran parte por diseños más nuevos. Para facilitar la manipulación, tome los ganchos con los dedos cerca del extremo por dentro de los postes que sostiene. Sus manos deben reclinarse confortablemente y con seguridad para mantenerlas estables. Para abrir a la reina, utilice ambos ganchos simultáneamente. Si se le dificulta abrir la reina, el gancho ventral se puede insertar primero, seguido por el gancho del aguijón. Es importante mantener una alineación apropiada de los ganchos al abrir el compartimiento del aguijón. Cerciórese de seguir la alineación de 45 grados del sostenedor de la reina y de la jeringuilla. Si tiene dificultad, compruebe la alineación y coloque los ganchos nuevamente. Un error muy común es empujar el aguijón hacia abajo, presionando el saco de veneno, perdiendo así la alineación. Otro error común es alar el gancho ventral hacia la izquierda. Esto causará desalineación que dificultará la inseminación. Al colocar a la reina en el instrumento, observe el estado del recto. Si está dilatado, quite a la reina y colóquela en una toalla de papel para que ésta defeque. Considere estos puntos. Posicione la reina. Utilice el gancho ventral para estabilizar el abdomen. Agarre y levante la picadura y siga la alineación apropiada. En esta vista lateral del abdomen de la reina, se puede observar la posición de la válvula de pliegue en relación a los oviductos y la espermateca. La válvula de pliegue es una estructura de tejido que bloquea el paso del semen al oviducto. Esta debe superarse para inseminar correctamente a la reina. Para inseminar a la reina, la extremidad de la jeringuilla es utilizada para levantar el doblez de la válvula, permitiendo el traspaso del semen directamente en el oviducto medial. Cuando los ganchos se colocan correctamente, puede observarse una V, en el sentido que define la localización de la válvula de pliegue. Localice la V del tejido. Coloque la punta hacia arriba y dorsalmente del ápice de la V. Inserte la punta aproximadamente 1 mililitro. Después mueva la punta levemente de forma ventral, incrementando la inclinación para superar la válvula de pliegue. Ahora, inserte la punta entre medio y 1 milímetro para alcanzar el oviducto medio, levantando la válvula de pliegue de forma ventral. Un movimiento leve de zigzag con la punta se utiliza durante el procedimiento. Colocada correctamente, la punta se deslizará fácilmente en el oviducto mediano. No se debe ver movimiento alguno del tejido circundante. Si el tejido se mueve, la válvula de pliegue no se ha deslizado. Aquí la punta está reclinada sobre la válvula de pliegue, lo que provocará el paso del semen. Quite la punta e intente nuevamente. Inserte la punta cerca del gancho del aguijón y a la derecha de la V, y utilice un movimiento en zigzag para superar la válvula de pliegue. Considere estos puntos. Localice la V que define el doblez de la válvula. Inserte la extremidad aproximadamente 1 mililitro y levante el doblez de la válvula ventral. Inserte la extremidad del medio a 1 mililitro y pruebe la posición de la punta llevando una gota de solución salina. Entonces recoja 8 a 10 microlitros de semen. Una vez colocada la punta, inyecte una gota pequeña de solución salina, junto con un espacio de aire. Esto permite comprobar si ha sobrepasado la válvula de pliegue. Si no hay reserva, proceda a la inyección del semen.